importante vibrar alto, ¿no? Es muy importante estar en sintonía con tu deseo. Es muy importante estar positivos. Algo que no dicen generalmente es que todos tenemos un punto de quiebre y que tenemos que permitirnos sentir nuestras emociones. Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Alina. Bienvenidos a un video más en mi canal personal. Pues el día de hoy, amiguitos, les quiero hablar de cuando nos sentimos tristes o enojados o cuando no tenemos ganas de hacer nada. Y bueno, me surgió debido a que la semana pasada yo me sentía así. O sea, yo me sentía como que las cosas no iban muy bien. O sea, fíjense que generalmente yo soy una persona de intentar estar positiva todo el tiempo, ¿no? De estar afirmando todo el tiempo por las cosas que quiero. Hago mis actividades cotidianas, voy caminando y voy afirmando, o estoy cocinando y estoy afirmando también, o estoy escuchando algún audio con afirmaciones, etcétera, ¿no? Pero, ¿saben de qué me di cuenta, amigos? Que la semana pasada que me sentía así, toda bajoneada, y me sentía culpable, amigos. O sea, me sentía como que decía, no inventes, o sea, ¿por qué me voy a sentir triste? ¿Por qué me voy a sentir enojada, ¿no? Me quería forzar a estar feliz. Y es algo que generalmente nos puede pasar actualmente a todas las personas. Es el llamado positivismo tóxico del que se habla tanto. Las psicólogas estadounidenses Samara Quintero y Jamie Long definieron la positividad tóxica como la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones. El proceso de positividad tóxica resulta en la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana. Y bueno, amiguitos, el día de hoy también me voy a ir maquillando mientras les voy platicando. Mi cuñada me regaló este set de sombritas y vean, está súper, súper padre. Entonces ahorita lo voy a estrenar. Es de unicornio. Está muy, muy bonito y viene así, venía como con su cajita. Entonces ahorita lo voy a estrenar mientras hablo de eso. A ver, voy a estar utilizando este naranjita para comenzar. Bueno, amigos, entonces les cuento que llevo algún tiempo ya, quizás algún mes, con algunas situaciones que yo considero que están fuera de mi control. Algunas cosas que me han hecho sentir mal, que me hacen sentir que no van muy bien, ¿no? En mi vida. Y generalmente pues yo ya llevaba una racha positiva, digamos, de tiempo, en el que no tenía ningún problema, en el que no tenía ningún conflicto, ninguna pelea, ¿no? Entonces de repente que se me venga toda esta avalancha de conflictos y de cosas que no están bien, ¿no? Como generalmente deberían estar, pues sí me sacaron de onda muchísimo, ¿no? Entonces llega el momento en el que quizás si no nos permitimos sentirnos mal, sentirnos tristes, sentirnos enojados, se nos junta todo, ¿no? Se nos junta todo y entonces entramos en un periodo de quiebre, ¿no? O quizás así como de, no, es que las cosas están mal. Entonces así me pasó la semana pasada, ¿no? O sea, se me juntaron muchísimas cosas y me di cuenta de que no me estaba permitiendo sentirme así. Caí en cuenta de que esto era lo que estaba pasando en realidad. Por eso me sentía tan, tan mal, ¿no? O sea, me sentía como que tenía que estar positiva, me quería forzar a algo que no quería, que en realidad lo que tenía que hacer era permitirme, ¿no? Permitirme estar triste, permitirme estar enojada, sacar eso que tenía adentro para poder continuar, ¿no? Y el día de hoy, pues vean, o sea, solamente pasó una semana y ya estoy mucho, mucho mejor, ¿no? O sea, ya me permití las cosas, me permití llorar, me permití estar enojada, me permití estar en conflicto, ¿no? Conmigo misma, aclarar las cosas con mi entorno, ¿no? Y ahorita estoy mejor, o sea, estoy saliendo de esos baches, digamos, pero ya me siento mucho mejor. ¿Por qué? Porque me lo permití. Entonces, amigos, si ustedes están en una situación así y sienten que se tienen que forzar a estar positivos todo el tiempo, a estar de buen humor, no es así, amigos, no es así. A ver, voy a utilizar este color cafecito. Entonces les digo que sí es muy, muy importante permitirnos sentir todas nuestras emociones
como vienen, porque si no, pues nos vamos reprimiendo, y se nos junta y llega un momento en el que explotamos, ¿no? No sé si a ustedes les haya pasado o si en algún momento se hayan sentido así. Y generalmente, fíjense que si ustedes siguen personas que hablan sobre la atención, y sabemos que hay muchísimos, ¿no? Muchísimos coach o muchísimos personas que se dedican a hablar de, exclusivamente de eso, pues les van a estar diciendo, no, es que es muy importante vibrar alto, ¿no? Es muy importante estar en sintonía con tu deseo. Es muy importante estar positivos, porque, o sea, mientras más positivo estás, más atraes eso que quieres, ¿no? Pero algo que no dicen generalmente es que ellos también tienen un punto de quiebre, que todos tenemos un punto de quiebre y que tenemos que permitirnos sentir nuestras emociones. O sea, no podemos pasar de la noche a la mañana a decir, ¿sabes qué? Pues ya soy un monje tibetano y ya no siento nada, ¿no? Y estoy súper en armonía con mi ser, ¿no? Generalmente también esto es porque aquí para quienes vivimos en las ciudades, pues vivimos en un ritmo caótico, ¿no? O sea, algunas veces estamos en el tráfico y nos estresamos, o estamos en el transporte público y tenemos que llegar temprano a nuestros trabajos, a la educación, etcétera. Y es válido estarnos estresando, y es válido no estar positivos todo el tiempo o no estar felices todo el tiempo. Y ahora voy a utilizar estas hojuelas que están aquí, que son blancas. A ver cómo queda para aquí, en esta zona. Entonces sí, amigos, es muy válido sentir todas nuestras emociones. Incluso eso es lo más sano. Si nosotros le preguntamos a un terapeuta o si le preguntamos a un psicólogo, esa persona nos va a decir eso, ¿no? Nos va a decir, es que hay que permitirnos sentir nuestras emociones porque, o sea, somos humanos, no somos unos robots que podemos estar súper bien todo el tiempo, que podemos estar así estáticos en una sola emoción, ¿no? O en un solo estado, ¿no? Como un robot. Como seres humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones, no podemos estar todo el tiempo felices. Entonces de eso les quería hablar el día de hoy. Si ustedes están pasando por algo similar a lo que yo he estado pasando, pues les quiero comentar esto, que se permitan sentirlo y sin sentirse culpables, ¿eh? Sin sentirnos culpables, porque esto también nos hace sentir aún peor, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, estoy triste, estoy enojado, o estoy cabizbajo, o el día de hoy no amanecí con toda la energía del mundo, y es válido. Me lo voy a permitir el tiempo que sea necesario. O sea, puede ser a lo mejor una semana, o puede ser incluso nada más con un día, el tiempo que sea necesario. Y bueno, también quizás algo en lo que ya necesitaríamos quizás otro tipo de ayuda, asistir con alguien que nos ayude, ya sería cuando esto se vuelve a lo mejor crónico, ¿no? Ya es algo que se nos repite constantemente, ¿no? Ya pasó un tiempo considerable, no sé cuánto tiempo sea el recomendado, pero generalmente si nos sentimos así tristes, enojados, pues quizás pasemos, como les conté, una semana o quizás 15 días, ¿no? Pero si esto ya se vuelve constante, o sea, como que a pesar de cómo va la vida, no mejora nuestro humor, entonces ya sería asistir con alguien que nos ayude. O a veces incluso solamente es la falta de descanso, ¿no? O la falta de sueño. A veces si no dormimos bien o si no comemos bien, no sé si a ustedes también les pase, pero nos ponemos de mal humor, ¿no? Entonces, permitirnos descansar, permitirnos comer bien, a lo mejor ya con eso logramos un cambio considerable, ¿no? En nuestro estado de ánimo. Y pues bueno, tampoco les voy a decir que se flagelen o que hay que flagelarse, que es necesario flagelarse, porque eso ya es otra cosa, es estar en el victimismo o estar en el dolor, estar constantemente en ese estado, y eso no es lo que les quiero decir. Es permitirnoslo cuando nos sentimos tristes, cuando algo nos hizo sentir mal, ¿no? Tampoco se trata de esto, ¿no? De estarnos flagelando y estar constantemente en el dolor. Tampoco se trata de eso. Pero, pues sí, cuando nos sentíamos así, bajoneados,
pues descansar, darnos nuestro tiempo, ver algunas cosas que nos gusten, ¿no? O sea, una película. También hay que aprender a escuchar nuestra voz interna, ¿no? O sea, nuestra intuición, ¿qué es lo que necesito? Siempre pregúntense, ¿qué es lo que necesito en este momento? Y si la respuesta es llorar, ah, bueno, pues entonces me voy a permitir llorar. ¿O qué es lo que necesito en este momento? Aislarme, ¿no? Estar solo o estar sola es muy válido, ¿no? O sea, si vivimos con nuestras familias, pues, incluso si no tenemos una habitación o si no tenemos un espacio propio, pues irnos, no sé, a la azotea o al baño y ahí estar con nosotros mismos, escuchándonos y preguntándonos qué es lo que necesitamos. O incluso la respuesta puede ser, ¿sabes qué? Necesito gritar, pues también griten, o sea, que no les importe lo que los demás digan. Ustedes necesitan gritarlo, pues entonces que no les importe lo que digan. Me voy a rellenar un poquito la ceja con este tono de café que está hasta acá. Y van a ver que una vez que hagan esto, o sea, que se escuchen a ustedes mismos, que sepan que es normal, ¿no? Sentirse así, que es humano sentirse así, se van a sentir mucho mejor, porque eso es lo que yo descubrí recién. Y pues también, o sea, permítanse ustedes sentirse así el tiempo que necesiten, pero si ustedes consideran que ya llevan bastante tiempo en ese estado, entonces busquen ayuda. Eso es también algo que les aconsejo. Y van a ver que no va a pasar mucho tiempo y ustedes se van a sentir mucho mejor, ¿no? Incluso, o sea, para sacarlo, o sea, si es que consideran que alguien les hizo daño o que hubo algo que les produjo, por ejemplo, frustración, lo que pueden hacer es escribirlo, ¿no? Escribirlo y poner cómo se sienten, como si fuera una carta hacia la persona o hacia la situación que los hizo sentir así. Y van a ver que se van a sentir también muy liberados. Ya después, pues si quieren, pueden quemar la carta o pueden tirarla o romperla. El chiste es sacar eso. Y una vez incluso, ya cuando se sientan súper bien, esa misma carta la pueden utilizar ustedes para pasarla a positivo, ¿no? En uno de mis videos, creo que en el de manifestar a mi pareja ideal, les puse un ejemplo de cómo pasar algo negativo a algo positivo, ¿no? O sea, partiendo de lo negativo, ustedes pueden ir a manifestar lo que quieren en realidad. Yo creo que próximamente les hago otro video hablándoles sobre eso, para que vean cómo se puede transformar. Voy a usar este tono de rosa que está aquí para iluminar. A ver cómo queda. Ya solo me voy a poner este labialcito, que es entre un tono rojo, pero ya no tiene ni papelito, con un rojo naranja. Y me voy a poner estos aretes porque en la parte de abajo traigo una falda negra. Entonces siento que esto combinaría bonito. Y pues eso sería todo, amigos. Espero que este video les llegue cuando ustedes más lo necesiten, cuando se sientan tristes, cuando se sientan enojados. Y pues bueno, mi intención con esto es hacerlos sentir mejor, ¿no? Por supuesto. Hacerlos sentir que esto que están viviendo es normal, es perfectamente normal, es humano. Y pues no tenemos por qué dejar de sentir. Y van a ver que posteriormente se van a sentir súper bien, ¿no? Incluso si ustedes están acostumbrados, así como yo, a afirmar o en sus cosas cotidianas, van a ver que de todas maneras no lo van a dejar de hacer. O sea, incluso cuando estamos enojados o cuando estamos tristes, podemos seguir afirmando lo que queremos, ¿no? Pero a veces ni eso queremos, ¿no? O sea, a veces decimos, ay, no, quiero descansar de todo, ¿no? Entonces está bien también, es perfecto, pero si ustedes consideran que pueden, pues lo pueden seguir haciendo. O sea, pueden seguir afirmando, pueden seguir haciendo sus cartas al universo, o pueden seguir pensando pues las cosas positivas, ¿no? O si de repente se les viene un pensamiento así como de, no, es que no soy suficiente, o no puedo, contrarrestarlo desde adentro, ¿no? Claro que sí, sí puedo, ¿no? Claro que soy suficiente, o etcétera, ¿no? Pero esto solamente si ustedes sienten que pueden, ¿no?
Entonces, eso es lo que les quería decir hoy, amiguitos. Espero que les sirva, espero que les llegue en el momento indicado. Déjenme en los comentarios si les gustó el video o cualquier otra cosa que me quieran preguntar o que me quieran comentar. Yo con mucho gusto siempre les estoy respondiendo sus mensajitos o sus comentarios. Y pues siempre es un gusto ayudar en lo que yo pueda. No me voy sin antes mandarles un cálido abrazo y muchísima magia en sus vidas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.